¡Uy, uy, uy, uy! Se nos movió el piso. ¡Señores! ¡Comienza su diario favorito! Que sin duda le hace calentar las patitas. Si tiene frío, le va a calentar las patitas, le va a calentar el cuerpecito, todo para que no sienta frío. Y el diario, que ha sido un éxito en esta Catán. Y bueno, que este domingo cerró con un éxito esta Catán. Bueno, todo para avisar lo que contaron los medios y no contaron el diario oficial. Señores, comienza su diario favorito, su medio favorito y el diario que todos prefieren y leen. Más que La Cuarta, o más que Clarín, o más que otros diarios. Lo que no saldrá en Luna el otro día. Usted, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El Bailando volverá? ¿Volverá para la Copa América? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya Betito habló. Habló de todos los relatores hincha pelotas que tenemos en nuestro fútbol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va a entrar a Tesa? ¿Volverá a Canal 13 para estar en el reality de ganar a servir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, y Canal 3, a propósito, demandará al Mega porque están yéndose al festival y van a mandar fuerzas más a golpear y violar a todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el próximo capítulo estará, volverá otra vez Kike Morandé de La Divina Comida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Cayulef animará esta semana el Mucho Gusto. Ojalá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? El novio Telefi salió con una mujer casada que no es su novia. Lo contarán en los medios, lo contarán en el LUN. ¡Lo contamos nosotros! Tranquilo, no pasa nada. ¡Como en esta! ¡Traidores! ¡Porque así no voy a poner el piso! En este 5 de mayo del 2024, lo que no saldrá el LUN. Y hoy, sin censura, podemos ahogarnos lo que queramos. Bueno, en este 5 de mayo del 2024, esperando por tu rumbo verde y esperando por el Prime de la Noche Inside y tal cual, para los que no siguen la transmisión. Señores, vamos a estar ampliando esa información en cualquier momento, lo que pasó hace pocos momentos. Por ahora, vamos con las noticias que nos salieron el lunes, este 5 de mayo. Está lindo el diario para entrar este domingo de Catán, que estamos finalizando. Ya se viene la sofita. Bueno, todo para analizar junto a ustedes este 5 de mayo. Todo para analizar las informaciones de hoy. Y así está nuestra reacción. Nuestra querida reacción trabajando para usted. Bueno, todo lo que vamos a comentar este domingo, señores. Y bueno, no hay dudas con el encuentro. No nos arruine este momento, por favor. Pero todo lo que fue el encuentro con la geichita Alvarado, hablábamos. Todo lo que se vivió la jornada ayer con la figura del espectáculo. Puede que sea carta para estar en primer plano, alguna vez invitada. Y claramente a lo que puede ser la vuelta de primer plano. Pero todo lo que ha sido este fin de semana en la Catán, que ha estado en el lugar con más gente, claramente, para tener a la geichita, claramente, a todo lo que se vio el pasado fin de semana, y hoy este domingo se despidió del monte, claramente, hasta el cierre de edición, la misma geicha Alvarado, claramente, puede estar en la Catán, así que, ojalá pueda vuelva pronto, ojalá vuelva pronto, y ojalá más figura fandulera, para que no haga sentir bien, así que, eso es lo que contar, todo lo que ha sido la geicha, claramente, de las figuras que se llevó toda la mirada, claramente, esta Catán, que se ha ido este fin de semana en la comuna del monte. Bien, eso es lo que contar, a todo lo que estamos comentando. Bueno, todo lo estamos comentando. Y bueno, sigue la novela turca al momento. Y lo que vamos a estar viendo en nuestras pantallas este miércoles, probablemente este miércoles, probablemente miércoles, si tenemos el tracto de Kaminsky, de lo que ha sido en PH, podemos hablar de una posible edición especial que podría ser emitida a las 21:40 horas. El próximo miércoles, o todo lo que pase con la situación de todo lo que está ocurriendo con Kaminsky y lo que podría decir. Y algunos hablando de que ya tendría su vínculo amoroso con Camila Andrade. Bueno, sabemos todo lo que ha sido esta figura por quebrar la relación con Carla Jara. Y bueno, a todo lo que sucedió ya hace más de un mes. Bueno, eso es lo que comentar, a todo lo que estamos comentando. Bueno, a todo lo que es alguna frase de lo que está pasando. Y bueno,
claramente ante el futuro del programa, que no se sabe qué va a pasar. Algo se habla de una posible nueva animadora que podría tener el programa. Así que eso es lo que comentar a todo lo que está pasando con Caja de Pandora. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Canción del festival. Bueno, qué consecuencia. La repercusiones de todo lo que es el festival de Viña. Bueno, que esperemos vuelva a ser el festival de Viña. Bien, claramente el Festival de Viña, bueno, todo lo que ha sido el día después de todo lo que va a ser el Festival de Viña, bueno, con alguna broma de los animadores, los conductores, bueno, a todo lo que puede ser, claramente, ¿quién podría animar el Festival de Viña? Bueno, algunos se habla de Cepú, Rodri Cepú, el Loco Pepe, Rodri Sepúlveda, o lo que pase con Mika Viciconte, o lo que pase con Karen Dogan Baile, claramente la carta importante que podría tener el Festival de Viña, o hasta algunos rumoreando por Pedro Pascal. Así que bueno, veremos qué puede pasar claramente con el Festival de Viña en su animador, ahora que ya se empiezan los animadores. Bueno, a pesar de la polémica que se ha dado en los últimos días, claramente ante toda la situación de todo lo que estaba pasando con los derechos televisivos, con el tema de Canal 13, el ex Canal 13, bueno, ya ante todo lo que están pidiendo de que se descarte la licitación o de que se postergue. Así que bueno, vamos a ver, bueno, veremos qué pasa todo lo que está ocurriendo con el futuro del festival, que ahora se tendrá en Mega después de 25 años. Señores, bueno, lo que puedo entrar a todo lo que estamos comentando, bueno, para entretener un poquito con la Sofita, ¿sí? El amo, bueno. Bueno, la Sofita, bueno, al menos la estuvimos viendo esta noche en TNE Sábado, volviendo a ver TNE Sábado, el sábado pasado nos estuvimos con ganas, claramente, sí, volviendo, siguiendo con la canción de todo lo que es el segmento, bueno, todo lo que está haciendo la Sofi, volvió a su look habitual, sí, creo que no mucho duró el look de Sofi, que el otro día la vemos muy rubia. Bueno, el jueves, bueno, comenzando el mes, nuevo mes, nueva vida, todo eso duró 24 horas. Y ayer, claramente antes de la emisión de TN Central, que ahora conduce Marcelo Bonelli, claramente nos sorprendió que ya volvió a su look habitual. Duró 24 horas. ¿Te recordará el bigote de Salabarrieta? Antes en 2014, 24 horas le duró el bigote. Y a las 24 horas después, en el programa que estuvo antes en la televisión por cable, bueno, claramente no, ya no le salía el bigote. Bueno, parecido, claramente la misma Sofi claramente no apareció, la misma Sofi apareció en TN Central ahora con su look habitual, no con el look muy rubio que tuvo el jueves. Así que, bueno, parece cambió un poco de opinión. No sé qué pasó, porque claramente ese día teníamos, como ayer en el interior informe explicábamos un poco que teníamos parecido a la Karina la princesita. Usted sabrá toda la figura que está teniendo en los reality, en los programas de televisión, bueno, todo lo que es esta figura, Karina la princesita, y bueno, y ahora con la Sofita, bueno, así que eso lo voy a estar, pero claramente 24 horas duró menos solo, pero igual se ve divina. Bueno, todo lo que es la Sofita, bueno, eso es lo que puedo comentar, así que todo lo que estamos comentando. Y volviendo a los fines de semana de TN, claramente después de día tan polémico con sus coberturas informativas, pero bueno, claramente todo lo que ha sido el último fin de semana y todo lo que está pasando con todo lo que está ocurriendo, claramente con todo lo que está ocurriendo, claramente con el concierto de Madonna, se está viendo en Brasil, y ojo con la dupla habitual de los sábados y domingos que ya vuelve a ser transmisión. Y hoy estreno nueva en el escenografía, me parece, sí, en TN. Estrena nueva escenografía, bueno, ante todo esto. Y bueno, precisamente, claramente, igual ha sido lo más visto de Abril TN. Bueno, a pesar de las polémicas que se ha tenido este último día, bueno, la semana pasada, lo que pasó el libretito de TN, bueno, claramente, igual, claramente, ha sido la más vista de las transmisiones TN, claramente, durante lo que ha sido durante todo Abril. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Y claramente, lo que ya anunciarían después del final del evento, claramente, de Backlash, al anunciar de que ya, luego en el derby, luego de lo que sería del. La misión del Kentucky Derby en la versión 150, bueno, con la bequita, todas las figuras, claramente algunas de los 8 ligres fueron a ver la carrera del Kentucky Derby y todo lo que sería también el anuncio de Westermania, que ya estaremos comentando, y lo que va a ser claramente en abril del 2025, 19-20 de abril del 2025, el Westermania. Así que eso es lo que puedo comentar. Bueno, que siga el show de Estadio Seguro, claramente con la izquierda comunista QL ante todo lo que está ocurriendo en el país y en Valparaíso. Bueno, se cagaron harto, ya dejemos todos los comentarios a todo lo que ha pasado hace 3 meses con la muerte de Piñera. Así que eso es lo que voy a todo lo que estamos comentando. Bueno, los votantes de Boric claramente amenazando con separatistas de Chile, soltando Boric, claramente así como estamos, con la inseguridad a los políticos, lamentablemente. Eso están buscando esta figura. Bueno, eso es lo que pasó con un vándalo que quería invadir el cortejo fúnebre de Sebastián Piñera, bueno, lo que fue en febrero pasado. Bueno, eso lo voy a todo lo que estamos comentando. Bueno, y es como dolarizar, sígueme cuando todo de dolarizamos, sígueme. Un poco lo que es el programa. Bueno, del momento que ustedes tienen temas todas las tardes a las 6 de la tarde. Eso es lo que cuenta. Y no mentimos que estaba repetido el capítulo el miércoles el programa, porque
Claramente querían hacerlo porque Daniel querían hacerlo porque querían mucho tomar como emisión de que Daniel, o sea, muchos querían tomarlo como emisión habitual y tener a Daniel Engie igual en el programa. De todo lo que está pasando, bueno, lo que pasó la semana última en el programa, sígueme, bueno, en tema más. Bueno, eso comentar. Bueno, claramente, con todo lo que está pasando con los albertistas, claramente que están pensando que se aparece en Argentina, igual, borrando mi ley de la mapa. Lamentablemente, igual, no falta eso mismo, bueno. Eso mismo que no respeta la democracia. Que esperemos, ojalá el ministro Bolch ponga un paño frío a esta situación. Pero bueno, porque claramente con todas las cosas que dejó Fernández, claramente esperemos que sean las fuerzas más importantes para desaparecer a todos esos cueles que están puro derrumbando la Argentina y derrumbando otro país. Y esperemos que sea así, porque claramente esto puede ser así. La gente está cansada, aburrida y claramente algo que nadie ha querido hablar en los medios. Bueno, eso es lo que puedo comentar a todos los que estamos comentando. Y tengan claro que estas tres veces me asaltaron, me robaron, claramente 2016, 2021, 2023, claramente las tres veces que me robaron el teléfono y todo lo que sería ese entonces. Bueno, eso es lo que comentará todo lo que estamos comentando ante todo lo que estamos pasando ahí en una pelea, lamentablemente descomunal que se vivió claramente en la Catamla. Bueno, aunque no a mayores, afortunadamente, pero todo lo que sucedió, algunos de esos vándalos de Boric, claramente no están agarrándose quizás con el alcohol, están todos así. Bueno, y tengan presente que los canales de noticias son ahora importantes para informar de todo lo que está pasando en el país. Ahora son los canales de noticias. Claramente no la televisión abierta como era en los tiempos de antaño, los tiempos de antes y claramente a todo lo que es el mundo digital que hoy estamos viviendo. Claramente con más canales de televisión, claramente más señal televisiva y a todo lo que ahora se tiene. Porque claramente ya las señales tradicionales ya no es lo que pertenece al país y ahora todo lo que está teniendo, y al menos con lo que se está viendo otra, con más variedad en los canales de televisión. El Mega 2, Chile TV, T3 en vivo, o NTV, a todo lo que se está viendo en el mundo de la televisión de hoy. Claramente, ya la gente está cansada, los medios tradicionalizamos a todo lo que ha sido un nefasto, una semana nefasta con todo lo que ha pasado con Carabineros Chile. Bueno, eso lo comentará todo lo que estamos comentando un poco, todo lo que estamos comentando. Bueno, y tengan respeto por Camin, que igual, claramente a todo lo que ha sido el buen rating, igual, a DPH en la jornada del viernes y lo que puede ser este domingo, claramente, con todo lo que podría contar Camin, que es la última figura y lo que anticiparía en sus dichos de que ya tendría vínculo de amoroso con Camila Andrade. Bueno, lo que estamos hablando ante toda la situación que está enfrentando Camila, que después del quiebre con Calajana. Bueno, eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. Eleonora Cole, ¿qué será de esta profesional? Que sin duda estaba en La Nación Más hace pocos días y estará claramente en Nuestra Tarde. Bueno, ya creo que esta semana. Bueno, todo lo que es claramente la nueva corporación que tendrá en Nuestra Tarde, claramente ante todo lo que está haciendo y después de estar 8 años en la pantalla de La Nación Más y hoy claramente en TN, claramente en el noticiero de otra tarde, que estaba ahí regular, con regular resultado, estaba en tercera sintonía. Bueno, esta semana, pero a ver si mejorará su resultado esta semana. Bueno, todo extraño, Dominique, que claramente era el que ponía más ritmo al programa o al noticiero, o claramente con su columna informativa también de lo que está pasando. Bueno, en ese momento, y el noticiero que sí, ha estado al tanto de lo que pasó con César Machete y también otro acontecimiento, lo que pasó en Rosario, lo que pasó con la muerte de Maradona, lo que pasó con Silvina Luna, todo en el horario que siempre ha sido para Dominique, pero ya desde 2004 ya no está en el programa. Muchos se extrañan esta figura, que ahí donde empezaron a bajar un poco los ratings, la venta del mediodía para TN, bueno, y del que se han dado el fin de semana también, sí. Bueno, sabemos que también es parte importante el fin de semana la programación de TN. Bueno, eso es lo que comentará todo lo que estamos diciendo. Bueno, que figuras que están en el 8 calones, además, el programa que hizo. Bueno, que es nuestro, tengan claro, y un horario a partir del lunes a las 15 horas. Bueno, y también la versión del millonario de los 8 calores que irá este miércoles, ojo, en hora especial después de la UEFA Champions League del Real Madrid con el Bayern. Bueno, eso es lo que va a entrar a todo lo que estamos comentando y el martes va a quedar la tribuna de Guido. Bueno, eso es lo que puedo entrar a todo lo que estamos comentando, pero tenemos que sumar otra noticia. Yo sé que esto no tiene nada que ver con KTN, sino con América o A24, a todo lo que está pasando con la periodista de América Noticias. Bueno, a todo lo que está pasando Soledad Largi, que no tiene nada que ver con figuras como Sandra Borghi. Bueno, pareció un poco el nombre, pero lo que está pasando claramente con esta figura que anunció, bueno, la conductora central de América Noticias de las 20, claramente que sin duda va a ser mamá, claramente, sí, va a ser mamá, claramente, bueno, va a ser mamá, muy prontamente ya vamos a tener el detalle, claramente que va a ser, bueno, anunció su embarazo, claramente Soledad Largi, claramente que va a anunciar, no Soledad Pasturuti, no Soledad Largi, ya, bueno, y claramente a lo que sin duda va a anunciarse, anunciando que será mamá, claramente la figura del noticiero central de las 20 de América, bueno, claramente que sin duda va a ser mamá, así que, bueno, igual nos alegramos por ella, bueno, tenemos todo lo que la vida especial que está teniendo esta figura y todo lo que está haciendo, bueno, esta figura que anunciará, que no sea que va a ser mamá, así que eso lo voy a contar a todo lo que estamos comentando, bueno, un poco de lo que ha sido la versión de las 20, bueno.
Ese no ha estado de la mejor forma, por lo que decía, Telefe Noticias, Telenoche, o Al Sur del Corazón. Bueno, y el horario que era de LAM. Claramente ese programa que llamamos se hundió en rating cuando se fue a la estrella. Después quedó el Noticiero Central a las 20 y claramente LAM quedó a las 18 y a las 15 y a las 16 quedó el programa. Bueno, ni un punto de rating marca, ¿no? Como entonces era el 13, le hacían competencia a Rosina, a Flor Peña, a cualquiera, a la hermana de Wanda y todo. Tenía buena sintonía y hoy no es así. Bueno, eso es lo que está en todo lo que estamos comentando. Bueno, un poco de lo que es esta figura de Amiga Noticias y otra soledad. Claramente lo que está pasando en Canal 13 con la vuelta de Soleado Neto. Se despidió Mónica Pérez del Noticiero Central. Hace unos meses habíamos rumoreado de que Cristina González, nada que con Cristina Pérez, pero animaría el Noticiero Central hasta que llegara Soleado Neto, cosa que no ocurrió porque estaría hasta el 30, hasta el 29 de febrero y después llegaría Mónica Pérez por un tiempo y volverá a la pantalla este lunes. Se dice que este lunes volverá a la pantalla Soleado Neto. Claramente este lunes, bueno, y cómo va a estar la competencia este lunes en el horario central, así que usted sabe, Teléfono Noticias, Telenoche o El Fútbol de Corazón, bueno, todo lo que será Soleado Neto, bueno, lo que está haciendo en T3 en vivo, claramente originalmente podemos decir, ¿verdad? Todo lo que es la edición central y lo que va a ser la vuelta a la pantalla. Bien, eso lo comentaron un poco de las figuras periodísticas que recién hablamos, a todo lo que estamos comentando, unas que no están pensadas en lo que no saldrá en luz y tampoco salió en luz. Bueno, eso es lo que comentará todo lo que estamos comentando. Bueno, lo que sea, a lo mejor no se manda noticiero de Pavlovsky. Bueno, 27 puntos de rey, recién hablamos todo lo que sea el tratado, está un poco regular en los resultados, pero bueno, claramente a todo lo que es el éxito del Noti de del mediodía de Telefe, claramente en todo lo que sea en sintonía. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, música. Ahí está. Bueno, habíamos rumoreado que Carlita Jara estaría allá, pero no es así, por otra cosa. Bueno, bueno, y la música nos dice todo. ¡Resucitaron! Ya, hasta ahí nomás. Bueno, después lo que pasó hace poco. Bueno, no queremos tener dramas, así que eso es lo que puedo comentar. Bueno, aparecieron en Lola, se escondieron en el concierto de Marita, resucitaron con Karol G y ahora aparecen en otro país viendo a Amador. Bueno, nos falta el fanatismo de los argentinos de salir por todo el mundo. Y claro, el único país que viajará a la Copa América de Estados Unidos, mientras ningún país irá. Yo ya dije todo lo que puede pasar con el periodismo latinoamericano. Emmanuel Aguilar irá por Chile. Fernanda Perrone por Uruguay. Samuel Vargas de Colombia. O en una de esas, Camilo Castellanos. Podemos contarles, pediste ciclismo. ¿Quién se atreve a decir que cómo puede contar ciclismo? O sea, decía Marroco, contando ciclismo. Ay, no salió bueno. Bueno, Camilo Castellanos puede ser la carta para estar en la transmisión de la Conmebol. En una de esas por México, a un periodista por definir, y Estados Unidos no sabemos con quién. Ah, no vayan a meter a Jimmy Fallon. Bueno, o Rodrigo Romano en Uruguay, o lo que puede hacer otro profesional uruguayo, que aún no está confirmado, no creo, Natalia Oreiro. Pero bueno, todo lo uruguayo, pero con Sánchez Argentina, como haría miembro. Pero bueno, todo lo que está pasando, bueno, todo lo que puede ser la Copa América. El 20 de mayo se va a confirmar los periodistas que estarán cubriendo la Copa América y Argentina va a ser el único que va a estar todos lados. Pero yo dije la semana pasada, claramente a veces, bueno, pero hay que tener claro que no es buena la relación de Pablo Yar con los otros ranqueados. Y claramente yo creo que esto no está gustando a Darío, al jefecito Telefe, ante la exigencia de Pablo Yar. Claramente, y lo que vamos a hablar un ratito más, las opiniones de Beto Casella, no sé si tenemos la opinión, pero mucho habrá dicho a Viñolo, claramente, que necesita polémica, quiere dar golpe noticioso, mandar un entrevistado que nunca ha tenido, o lo que ha sido la polémica con el técnico anterior de Boca, que tuvo, bueno, o la obsesión de Pablo Girard contra de Riquelme. Vaya, sabemos que no le interesa ni relatar ni informar el fútbol, no le importa, ¿sí? Así que quiere hacer lo que quiere, ¿no? Y así como la red riverista lo respeta, pues, bueno. Pero bueno, así que eso comentar. Pero volviendo al tema, todo lo que ha sido el concierto de Madonna este fin de semana, claramente con más de 1 millón de personas, claramente lo que se está viendo el concierto de Madonna en Copacabana, así que todo lo que está ocurriendo, claramente a todo lo que se viene en Copacabana con lo que es el concierto de Madonna. Así que bueno, veremos qué pasa ante todo lo que es el concierto. Habíamos rumoreado de que Carla Jara podría estar en el concierto de Karol G, o sea, en el concierto de Madonna, pero no es así, por ver a Karol G, yo creo, a lo que pidió la artista, bueno. Como vía, bueno, me imagino enterada de todo lo que fue los episodios que han ocurrido con Camis, que dice que eso lo voy a comentar. Bueno, eso es lo que puedo contar, todo lo que estamos comentando. Bueno, señores, todo lo que estamos contando, y al menos no debe ser el único,
quedando en el santo contra los famosos argentinos viajando por el mundo. Bueno, si no, lo que debe ser Julián José María Listorti. Bueno, mucho debe ser su ironía humorística. Bueno, contra todas estas figuras que la pasan bien en otro país. Bueno, y así como demostrar, y así como Listorti. O a veces por Pampita. ¡Que me da risa! ¡Ay, Listorti! ¡Ay, qué de brito! No, bueno, estoy con Listorti. Ángel, ya pasó de moda. Bueno, entiendo, por favor. Bueno, eso es todo lo que estamos comentando. Lo que sería el Kentucky Derby, que también se mencionó en WrestleMania. Sí, todo lo que ha sido claramente la transmisión de todo lo que ha sido el Backlash, que sin duda se acordará, y lo que sería un anuncio importante que daría la empresa después durante el Kentucky Derby. Bueno, lo que ha ocurrido en el fútbol, de los Países Bajos, me parece. Sí, bueno, celebré, bueno, en homenaje a Colo Colo, los delincuentes. Salen a la cancha a celebrar, pero no se enteran que aún no pueden ser campeones. Menos mal que eso no pasó con el Madrid, que ahora ya es campeón. Pero claramente celebrando y claro, aún no enterado de que eran campeones. No, qué bronca. ¿Qué nos dirá el chinito de todo esto? Bueno. Bueno, todo lo que está pasando claramente con lo que pasó hoy. Bueno, eso es lo que vamos a estar, sin más comentarios. Bueno, música. Bueno, sabemos que el 2020 era tan divina, la morena. Nos caía bastante bien, nos hizo sentir bien con la pandemia, pero este no es el momento favorable de esta figura. Creo que cuántas divinas se están pasando la raya. Y a toda la decadencia del periodismo deportivo que mucho advirtió Felipe Bianchi el 2022 contra toda esa figura. Y no solo con los de acá, también de Argentina. Y yo creo que lamentablemente no es el momento favorable de todo esto. Y lo que están esperando ellos mismos mañana ver ganar a Vélez. Y eso es lo que están esperando. Y precisamente a todo lo que diría Beto Casella, tenemos los extractos vendidos porque no lo podemos encontrar en socios, pero claramente lo que sería alguna frase de Beto Casella al Pollo Viñolo, claramente lo que fue, lo que sin duda sucedió con Distazo, claramente lo que ha pasado, claramente el año 2022. Bueno, todo lo que sucedió en el, todo lo que sucedió en Pasión por el Fútbol, claramente con lo que ha ocurrido, claramente lo que ha pasado en Pasión por el Fútbol. Sí, así tenemos el extracto, claramente lo que fue, claramente la responsabilidad de la salida del, en un principio del programa del Pagani, claramente programa que todavía no tendría el Pollo, ahora no tiene Fede Bolo. Bueno, pero todo lo que sin duda, bueno, agradezca al Fede Bolo que sigue los domingos en la noche, y ahora que la versión, ahora que el resto del mundo se va a la versión online. Bueno, hagan lo que quieran. Bueno, pero bueno, un poco la frase de Beto Casella. Sí, lo que sería claramente un poco la frase, sí, cortito. Bueno, todo lo que ha pasado con el periodismo deportivo. Mucho le puede decir esto al Pollo Viñolo y no sabemos cómo será la relación con el Beto Casella. O sea, con el Pollo Viñolo, el mismo Beto Casella. Y no sabemos cómo será la relación con Pablo Giral. Estos dos tipos que no tienen idea del periodismo deportivo de hoy y cómo han decaído su carrera periodística. Vamos a recordar lo que fue irracional turno y fue la pelea de Distazo y el Pagani hace 2 años. Sí, obvio. Habla fuerte también, mira. Tenemos la escena, sí, la vemos. Tengo que hacer mucha memoria para recordar una diferencia tan odiosa e irreconciliable entre dos personas que conozco y con las que trabajo. ¿Con quién habla? ¿Con vos? ¿Todo ridículo? ¿Con vos? Amarse. Yo entiendo también que el Pollo conduce un programa que necesita un poco de polémica. Yo voy a nada, mi amor. Yo creo que a mí no me pasa. Apa. Como conductor no llego a ese nivel de crispación. Observa. Ay, la manito. Yo creo que a mí no me pasa. ¡El Pollo es un carajo! Bueno, espero le diga lo mismo a Pablo Guía. Claramente no es el mejor momento del periodístico que vive estos profesionales. Yo creo que de mucho de caer su recarga televisiva. Y yo creo que este no es el mejor momento favorable. No como hace 20 años que la llevaban relatando. Se dedican a relatar y hoy se dedican a hablar. Yo creo que muchos están hundiendo ahí ESPN lamentablemente esta figura. ¿Y qué puede pasar ante todo esto? Y nada, ya sabemos cómo poco a poco está empezando a ridiculizarse el periodismo de ESPN con tener al Kun Agüero en las transmisiones de esta plaza y reaccionando al partido. ¿Y qué pensará otra señal de televisión con tener a una ex figura del fútbol reaccionando a un partido? No es el momento para hablar de todo esto. Yo creo que no deben ser muy buenas las decisiones de los directores de ESPN ante todo lo que estamos viendo en el periodismo deportivo hoy. Lamentablemente
no está pasando su mejor momento. Señores, bueno, eso es lo que vamos a entrar, todo lo que estamos comentando. Bueno, y es lo que va a ser la semana de Copa Libertadores esta semana. Mierda, bueno, se lo voy a entrar. Señores, antes de seguir con lo que nos saldrá el LUL, para los amigos de televisión, nos estamos despidiendo ya. Nos estamos despidiendo porque no tenemos que ir a Turrum Verde, está occidental el programa. Bueno, un poquito, pero bueno, entretenido esta noche junto a ustedes. Agradecer su sintonía y su preferencia. Ya se viene el de Rumbo Verde y luego de aquello, para meditar junto a ustedes, el Pride Insider tal cual. Y venga conmigo, y de ahí nuestro ámbito deportivo de todos los domingos en este 5 de mayo de 2024. Gracias y hasta la próxima. Ya, continuamos por acá. Sí, eso es para la misión del domingo en la noche. Bien, eso es lo que vamos a contar a todos los que estamos comentando un poco accidental la misión que estamos teniendo. Ya vamos a ampliar la información de lo que pasó hace poco. Bueno, otra noticia que no salió en el logo. Bueno, estoy con la nenita esta vez. Estoy con Anita. ¿Cuánto nos rizábamos contra Anita? Porque sabemos que el otro día nos reíamos de la chuchada que se mandó Panicua contra Anita en 2012. Pero esta vez estamos con Anita. Yo creo que no es el mejor momento para el reality del Canal 13. Y los números tan bajos que está teniendo el reality del 13, del ex 13. Bueno, ante todo esto, ahora de estar contento porque ya no tiene el festival. Pero bueno, claramente no es el mejor momento para esta figura, la Fano. Yo creo que más grabando la situación con contar todo lo que pasó. Y claro, yo como dije ayer, claramente no, esta no es la mejor forma para tener a Fallon en el reality. Y porque nunca debió irse al reality cuando estaba mal. ¿Por qué no pensó esperarse unos meses y tal vez estar ahí? Porque claramente cuando una persona está con problemas no puede estar en un programa de televisión. No puede estar en un evento de televisión. Ya vamos a hablar de discurso, porque creo que no era la mejor forma de volver a la radio todavía. Pero claramente, ante todo lo que está pasando con la vida familiar de Fallon. Y hoy lo que hablamos hace dos meses de que ya la Fallon se iría de Chile. Se iría de Chile y eso no pasó. Bueno, se fue de Zona Latina, pero no se fue de Chile. Bueno, creo que no es el mejor momento de lo que está pasando en la Fano. Y eso debería entenderlo la gente melipilla, que yo creo que está, ya está aburrida la misma historia. Y creo que no gusta tampoco en su ciudad de que la Fano se meta al rally. ¿Qué quiere estar viendo la gente melipilla? Contale Che la semana. Y ahora el domingo podemos hablar. Bueno, tengan claro. Bueno, eso es lo que voy a contar a todo lo que estamos comentando y sin mayores comentarios. Bueno, y volviendo a los relatores. Muchos mismos dirán Beto Casella. No solo por el gilanismo, el pollito, sino por Jorge Barril. Claramente sabemos que es un obsesionado a los chilenos y al Inter y a Alexis. Y claramente no sabemos que yo no sé dónde tendrá tanta memoria por hablar de Alexis. Por hablar de Alexis, claro, porque sabemos que toda la vida esta figura ha relatado al Inter. No ha relatado otros partidos, no ha relatado nunca la Liga Española, ni tampoco la Premier League. Pero sabemos que lamentamos que esta figura, ya sabemos cómo la producción está manipulada y comprada. Y ya sabemos que el Kikito está contento porque el Madrid campeón, porque toda la vida ha estado con el Madrid, nunca con otros partidos. Y muchos pensamos que Messi se fuera al PSG y se quedó relatando y se quedaría relatando y se quedó relatando y se quedó transmitiendo al Madrid. Porque eso es lo que interesa a esta figura. Muchos vamos, la próxima forma vamos a dar una lista de todos los que van por el Madrid. O los que van por el Inter o los que van por Colo Colo. Ya dijimos el mago al día, pero claramente no es el mejor momento para esto. Y creo que, y porque un argentino tendría que quedarse a hablar fútbol argentino. O a veces fútbol chino, pero no hablarse, no dedicarse a meterse a la otra liga. Y eso no está gustando a los televidentes y a los reclamos contra el pie de los televidentes. Porque lamentablemente, ¿cómo están dejando que uno se fanatice con el equipo que transmiten y otro al que le gusta? Bueno, nada que decir. Bien, eso es lo que está todo lo que estamos comentando en esta noche. Bueno, eso lo está y lo que sigue la transmisión desde la Catam, que viene el live junto a ustedes. Bueno, música, volviendo brazo. Va a pasar las preocupaciones esta noche. Bueno, así que eso lo comentar. Bueno, volviendo a ver la Sofi esta tarde en TN Sabatino. Así que eso lo que comentar a todos los que estamos comentando con buena sintonía hoy sobre los 12 puntos de sintonía esta jornada del programa de la Sofi. Bueno, y también de Gustavo. Bueno, eso es lo que comentar a todos los que estamos comentando lo que ha sido el Kentucky Derby que se vio esta noche, claramente, o esta tarde. Visitan el ganador que recién revisamos, está en el canal de YouTube. Claramente, todo lo que sea el relato de hípica para todos del Kentucky Derby. Señores, música. Bueno, hoy no es lunes, sino domingo. Bueno, pero ayer, claramente, Bequita. Bueno, todo lo ha sido una de las invitadas de este Kentucky Derby que se vio esta jornada de sábado. Bueno, creo que presente para dar el anuncio importante de Western Maya, que se va a vivir claramente en abril de 2025, el 19-20 de abril. Así que todo lo ha sido la transmisión televisiva en NBC, claramente con más de 80 millones de,
de televidentes que no se perdieron la carrera jornada y sobre un pico de rating de 96 puntos de sintonía que se vio esta jornada del Kentucky Derby que se vio en Estados Unidos, porque el rating no va para Chile. Pero bueno, todo lo que sintonía se vio esta jornada hoy, claramente el Kentucky Derby que se vio esta tarde o esta noche para nosotros en Kentucky Derby. La suspensión del partido, claramente de Huachipato y Gremio, en Gremio, la situación que es dramática. Ya recién explicamos que vamos a tener este martes en Las Piedras, 14:30, 19 horas. Digo que podría ser suspendida la jornada el hipódromo de la Cabia, dado la situación que está ocurriendo en Brasil con los temporales. Es difícil lo aguantar, pero bueno, todo lo que es el partido que se va a jugar este fin de semana o este miércoles para entonces jugar a Yoko a la próxima. Y ojo, esa es la técnica de este sport. Si algo pasa en este partido, al próximo se juega sin público, con fuerzas militares y con la presencia del gobierno, claramente en el sur. Bueno, ante todo lo que está pasando. Así que eso es lo que voy a entrar. Bueno, te sabe todas las técnicas. No es la Conmebol, sino el milardismo de TNT. Bueno, eso es lo que voy a entrar a todos los que estamos comentando. Bueno, y con nuestra ex mecana estamos. Claramente, Carla Jara, sí. Lo que muchos rumoreamos de un posible viaje a Brasil a ver el concierto de Madonna. Pero no es así, sino para ver a Karol G. Y lo que creo que la artista pidió, de que pidió que se encuentre con Carla Jara. Bueno, y todo lo que ha sido noticia durante el último tiempo con lo que pasó con Camin, que es lo que está, vamos a ver este miércoles, probablemente si tenemos extractos en otra TV a las 21:40 horas este miércoles. Así que ponemos qué pasa ante todo lo que está pasando con Carla Jara y lo que puede ser Camin, que así que eso es lo que puedo entrar a todo lo que estamos comentando. Bueno, la crisis del programa radial de Andy K, que está empezando a ocurrir ya poco a poco al programa Andy K. Bueno, precisamente, y claramente ante todo lo que pasó con la muerte de su padre esta semana y el momento que nos está enfrentando este programa. ¿Y qué pasa con la Corona Martín, la animadora del programa esta semana? Bueno, no tuvo respeto con la Flor Peña, no tuvo respeto, hablando de muchos hombres casados toda la semana, y claramente cómo está echando a la tumba este programa. Claro, en 2022, cuando teníamos las redes sociales de antes, claro, mucho hablamos de que llegaría al programa, y llegó al programa, pero ya sabemos que tiempo después empezó a hundir esta figura. Ya no habla de Perú, ya no habla de deporte, ya no habla de fútbol, y claramente porque a la intervención se tendría que haber dedicado a cerrar, pero no seguir en ESPN. Y claramente eso ahí se equivocó y ahí se hundió. Pero sabemos que a la épica, pensamos que en otro deporte le iba mejor. Y mucho lo que fue el año 2021, ese abrazo de buena y muy emotivo que se tendría con Paula Pareto cuando se retiró del judo y después a meses después se metió a Manchester Celebrity. Ojo, una cosa, había cierto rumor de que la Cornua Martínez, cuando no era Cornua, Sophie Martínez, iba a entrar al Manchester Celebrity, cosa que no ocurrió. Y claramente, mira, yo creo que de ahí vendrá el dedicado a la televisión. Dejar el periodismo deportivo, que ya sabemos que eso no le importa. Pero claramente, eso no ocurre. Y puercio lindo para dedicarse a la televisión. Y así como el Titi Fernández, también su amigo de la televisión, del canal mismo del fútbol, que claramente también se dedicaba un rato a la televisión y después volvió al periodismo deportivo. Pero sabemos que la Sofi, lamentablemente, no está haciendo la mejor forma. O la Cornuda, claramente, ante todo esto. Y yo creo que todo lo que hacía hace 3 años, cuando todo su paso a la hípica argentina, estuvo antes y después hizo a otra parte, nada que ver, y ahí hundiéndose. Y al Román se entría con Deuleuco y por meterse con hombres casados. Como diría la periodista de Sonatia. Que muchos tendrán razón por decirle hombre casado a todos. Bueno, qué lástima. Bueno, eso es lo que comentaron todos los que estamos comentando. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, nada más que decir. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Y los Simpsons, claramente, sí. Música. Bueno, aunque hay cosas del 1 de mayo, claramente de este 1 de mayo, lo que se ha vivido en los Simpsons, pero con el video, trabajo muy duro como un esclavo, la canción. Bueno, todo lo que relacionado al día del trabajo que se vivió este fin de semana, este miércoles, bueno, con algunos memes que se vieron en las redes sociales, un poco de lo que es este 1 de mayo. Vamos con aquello, bueno, un poco de la escena de los Simpsons, bueno, siempre los sábados de la tarde, de lunes a viernes. Pero todo lo que sería esta escena, un poco relacionado a los Simpsons, y bueno, lo que sería en un capítulo de lo que era Adivina quién viene a criticar, relacionado a lo que sería su visita a los diarios periódicos de Springfield, lo que sería ese entonces, pero sería lo que sería el muñeco que reemplazaría a Homero Simpson, bueno, cuando Homero Simpson estaba acompañando a Barry Lisa a la empresa de diarios, bueno, por ahí. Vamos a recordar ese momento, todo lo que fue ese momento. Ofrecido a conducir, pero ¿cómo pudiste faltar al trabajo? Descuida, cielo, papá lo dejó todo arreglado. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme. Un excelente empleado es mi verso. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, te voy a decir.
qué buena, bueno, relacionado a este 1 de mayo que se ha vivido el Día Internacional del Trabajo que tuvimos en otro país y en el mundo. Bien, eso lo comentará todo lo que estamos comentando. Bueno, noticias del LUN de antes. Bueno, no estaba pauteado en nuestra programación, pero dos portadas del LUN claramente que nos gustaría recordar, que antes salían en el LUN, ahora no salen en el LUN. Bueno, vamos a ir a mayo del 2018. Bueno, a todo lo que... O mayo... Más de... O mayo 2017, ya. Mayo del 2017, así que, bueno, todo lo que estamos comentando un poco de mayo del 2017. Sí, todo lo que está ocurriendo, pues, 25 de mayo, el día de la Argentina. Bueno, todo lo que... O vamos al 26, sí, 26 de mayo. Bueno, el día que conocí a la Nachita. Bueno, todo lo que era la Nachita de antes. Bueno, esta letra ahora. En otra nomás, va a terminar con hombres casados también. como diría Pablo Escobar. Bueno, todo lo que está pasando, bueno, la portada de antes, de la última de antes. Bueno, todo lo que está, estamos comentando, lo que fue el 26 de mayo de 2017. Este doctor presentó tres inventos de televisión que ya se prueban pacientes. Lo que también comentaban un poco la portada de antes y lo que era la familia y cuenta, cómo regalonea a Nico Harry y Roland Garros, ya comenzando a probarse en el tenis. Bueno, lo que sería las promesas del tenis en ese entonces que se tendría y hoy exitosamente se están teniendo. Así que todo lo que estamos comentando, lo que ha sido el accidente dramático que ocurrió con un camión de 18 toneladas y salió sin ningún rasguño. Bueno, al menos todos ilesos a todo lo que están, comentando. Bueno, y después se sentaron un amigo. Bueno, eso es lo que cuentan a todo lo que estamos comentando. La investigación de los alumnos de la medicina, la Universidad de Chile, difundir fotos íntimas de su compañero. Eso es delicado, bueno. Y lo que pasó hace poco con un juez de garantía que difundió fotos íntimas de alguna del gimnasio. Lo que también comentamos un poco a todo lo que estamos comentando, todo lo que estamos comentando. Paralizan venta de departamentos recién terminados. También lo que están comentando, lo que ha sido en Curicó. También un poco de lo que es investigación. Bueno, todo lo que estamos comentando. El insólito caso del galiqueño que sacó su primer carnet a los 70 a, o 90 años. También lo que están comentando. Bueno, el recreo más divertido con viento de 110 kilómetros. También lo que están comentando. Bueno, todo lo que está comentando un poco de lo que estamos comentando. Chileno vio salir y ponerse al sol en el mar el mismo día y en el mismo país. Bueno, a todo lo que estamos comentando un poco lo que sería en ese lugar. Así que todo lo que estamos comentando. Bueno, todo lo que es la lluvia y el yalí que trajeron vuelta a los flamencos. Bueno, un poco lo que es un poco de estos cancitos, como llamarle, claramente lo que es en Santo Domingo, en la quinta región, en los otros tiempos de Viña del Mar. Bueno, cuánto extraño la quinta región de antes, a tres meses lo que pasaba en Valparaíso, un incendio, ahora que eso ya quedaron atrás. Bueno, eso es lo que va a entrar, la seguridad que están manipulando el gobierno de Boric. Bueno, el gobierno, bueno, todo lo que estamos comentando un poco, el expresidencial de Ecuador identifica a los populistas, también le hicieron una entrevista a Guillermo Lasso, bueno, antes de llegar a la candidatura presidencial. Bueno, eso es lo que puedo entrar a todo lo que estamos comentando, lo que está pasando con Karina Goch, que le hizo la invitación a Alejandro Guillier. Bueno, posible reconciliación, lo que sería esta figura con entonces candidato presidencial. Bueno, todo lo que estamos comentando un poco, lo que pasó con la cronista Playboy por retratar a mujeres del nuevo gimnasio. También lo que está pasando con esta figura. ¿Quién es Daniel Marte? Claramente que tomó una foto en una fría, una señora de 71 años escondida. Bueno, delicado también. Recién hablamos a todo lo que estamos comentando un poco. Así que eso es lo que puedo comentar, el apretón de manos de Trump y Macron, también lo que sería ese entonces la cumbre de la OTAN, también lo que sería ese entonces, bueno, lo que sería Donald Trump, bueno, y todavía más encima lo están investigando. Bueno, eso es lo que estamos comentando. Ya decimos, dijimos Nicolás Harry, claramente el San Pablo y Jara votar, la gente va a entrar Djokovic, también lo que sería en ese entonces, un poco, lo que es un poco parecido a esta figura. Bueno, todo lo que está pasando, bueno, y lo que también se habla de Andrea Gassi, o sea, el finalista del torneo Lipton en el año 98, así que eso es lo que puedo comentar. Bueno, las consecuencias que enfrentó Colo Colo después del final del campeonato, así que todo lo que estamos comentando, la historia de la abuela de Jean Bosellor, también lo que sería esos días. Bueno, creo que relaciona un poco lo que ha sido el campeonato nacional que lograron 5 días antes, así que eso es lo que puedo entrar en todo lo que estamos comentando. Lo que se rumoreaba una posible vuelta de Colo Colo en ese entonces también, y lo que es Marcelo Díaz con la cena que tendría con el hincha de la U también en ese entonces. Bueno, a todo lo que estamos comentando un poco de todo lo que estamos comentando. Bueno, la carta electoral en ese entonces y lo que sería claramente el desnudo de Calderón. Bueno, todo lo que también sería comentado en el programa Vértigo el día anterior. Bueno, y todo lo que sería también la aparición de Monserrat cuando estaba en ese entonces en Canal 13. Bueno, eso es lo que puedo comentar de todo lo que estamos comentando. Niña Fagner, ¿qué será de ella? Todavía recordamos que era el paso de la parándola antes
y cómo recuperar sus 155 centímetros, también lo que están comentando Christian Sánchez, su cierta en auto es mi mejor remedio, también lo que sería un poco la figura de Diana Boloco. Bueno, así que lo que también comentamos en ese entonces, bueno, todo lo que sería ese entonces, la película de Rusa de Terror, La Novia, también lo que sería el estreno también de esta película, también lo que sería ese entonces un poco, bueno, y lo que contaría la televisión ese día, y lo que sería el nuevo negocio que tendría Vivi Rodríguez, siempre ha estado en otro país, bueno, claramente todo lo que ha sido a más de 20 años de la Che, como diría José Medio Feliz como animadora, también lo que sería en Vuelta a la Manzana, también, bueno, todo lo que estaba pasando, y la Pati Maldonado de Notera en ese tiempo, bueno, se aconsejó, y aconsejando Joaquín Méndez también, bueno, después el quiebre con Camila Recabar, también lo que están comentando de Notera, la abuelita, en otro tiempo, en el mucho gusto, bueno, y Roberto Band, claramente, todo que sería esta figura, las tres series que se ha tenido en nuestra televisión, bueno, porque se la entrevista con el programa La Mañana de Televisión ese entonces, el Pollo Fuentes, también lo que sería claramente, también un poco lo que se hablan de sacando versión bailable de Te Perdí, también lo que sería ese entonces, bueno, como todo lo que, y un poco la opinión de Daría Mariana Loyola sobre las teleseries turcas, bueno, también lo que están comentando. Bien, eso es lo mental de LUM, claramente ese 26 de mayo, bueno, todo lo que puedo comentar, 26 de mayo, y vamos a ir con otro título de LUM, claramente, para contarle todo lo que estamos comentando, un poco. Vamos al Día del Latinoamericano, marzo del 2019, sí, vamos a tener el detalle, claramente, el 9, bueno, todo lo que estamos comentando, un día antes fue la marcha de la mujer que se vivió en todo el país, bueno, todo lo que está ocurriendo en la entrevista con la esposa de Guaidó, claramente lo que era el futuro presidente de Venezuela, no ha ocurrido hasta ahora, bueno, puede ser el futuro de Venezuela también en unos años más, así que solo comentar a todo lo que estamos comentando, la Antonia Michile Bionista, claramente que se luce en Masterchef, la versión Masterchef Celebrity, como llamarle, bueno, todo lo que vigía Furital y Pica, cómo detectan incendio a 30 kilómetros de distancia, también lo que está pasando y lo que ha sido el arresto de miseria para explicar la acusada, Ministerio Público, declaraciones también lo que ha pasado, y bueno, no incendio en Viña, bueno, que eran otros, en ese tiempo, no como ahora, a todo lo que fue ese entonces, bueno, también a lo que estamos comentando. Y luego las de playa artificial y que se prueban en una maqueta también, que eran en ese entonces en el norte del país, bueno, también a todo lo que están comentando. Un poco de lo que está pasando, el Trans Santiago, que todavía existía, bueno, antes de ser Removilidad, que pasaría a ser ese nombre, ahora ya no existe, así que eso lo comentaba la Ruta y Rillero, que en Austria, que recomendó TripSor, también lo que también comentarían un poco, bueno, todo lo que estarían comentando, lo que será entrevista a Fabiana Rosales, la esposa de Guaidó, también lo que sería entrevista en LUM, un poco de lo que sería ese día, bueno, eso es lo que puedo comentar, y bueno, realmente la entrevista, un poco de lo que se entregaría, bueno, eso es lo que puedo comentar, lo que sería el apagón cibernético, que bueno, mucho algo, lo que aseguraba lo que culpa el madurismo, así que todo lo que estamos comentando un poco lo que ha pasado, bueno, lo que ha sido el fallecimiento de una alcaldesa colombiana, bueno, terrible lo que ha pasado en ese país también en ese entonces, bueno, lo que es el Vamos Chile, claramente Chile Vamos, el aniversario que se vio claramente al estilo Vértigo, que se vio la jornada, lo que ha sido ese mismo fin de semana, bueno, eso es lo que puedo comentar, bueno, lo que ha sido el Gladys Marín a 14 años su partido, como en ese entonces que se cumplía, hoy ahora se cumplieron claramente 19 años de su partida, bueno, y lo que será el 2025, los 20 años de el último adiós a esta figura, bueno, todavía jugando en San Carlos Católica, lo que fue el partido ante Calera, también, bueno, claramente, todo lo que es un poco el homenaje a Carlos Catalán, bueno, lo que haría la hinchada cruzada, así que todo lo que sería ese entonces un poco, lo que sin duda, a lo que sería el reportero gráfico en LUM, bueno, lo que también se destacaría, es importante lo que hablaría en LUM, antes con lo que sea esta figura, y sin duda, sería un homenaje a esta figura, bueno, eso lo comentaba, lo que sería el reportero gráfico, bueno, todo lo que estamos comentando, lo que sería Ivo Basay en ese tiempo en Palestino, ahora en Copiapó, la pasamos en Copiapó, bueno, también lo que está pasando, bueno, todo lo que está ocurriendo, bueno, todo lo que sea el tenis que volvería a repuntar en ese entonces, después de Copa Davis, bueno, lo que sería el año 2019, todo lo que sería ese entonces, bueno, claramente Marichu Domínguez, que será la figura que tuvo en Jingo, se casó con vestido de 10 kilos con la 8 metros, también lo que sería el matrimonio que se vio en la tarde del sábado también en de ese entonces, bueno, eso es lo que puedo contar, bueno, lo que ha sido el show de Benito Cera decidido en Santiago, bueno, todo lo que sería los familiares que lo acompañaron, bueno, también lo que sería ese entonces, y notificaron a Daddy Yankee demanda justo antes del concierto, también lo que sería un poco de una productora chilena, no sé, pero no haya sido Alfredo Alonso, bueno, así es lo que contar a todo lo que estamos
comentando la participante Masterchef, claramente participaría, claramente fue mi chile, claramente toca violín, bueno, de todo hace ella, ante todo esto. Y bueno, lo que sería Secreto Urbano, claramente que se estrenó, claramente se estrenó ese mismo fin de semana, claramente, y que se repitió varias veces en TV Educa Chile, cuando era ese canal, y después serían otras señales, lo que está repitiendo Mega 2 los sábados al mediodía también, bueno, todo lo que es un poco, que sería la misión. Bueno, eso es lo que comentaron un poco todo lo que sería Diego Portales, bueno, un poco lo que sería en el programa de Coque Santana. Bueno, eso es lo que comentará todo lo que estamos comentando. Bien, todo lo que es los titulares el lunes antes, todo lo que sin duda hemos comentado, que vamos a estar comentando junto a ustedes mañana domingo, en la versión dominical del deporte. Bueno, y ampliando información de todo lo que ha sido el momento telúrico, lo último que estamos revisando claramente para ya despedir este lo que no saldrán, que estamos accidentados en nuestra emisión, ustedes sabrán las razones, todo lo que estamos comentando un poco, sí, hace poco un momento, claramente, sí, para ampliar la información, 3,9 que se sintió a la 1:30 de la madrugada, hace una horita atrás, bueno, todo lo que ha pasado, claramente a la 1:30 de la madrugada, bueno, 3,9 lo que fue en el sureste de la región metropolitana, así que eso es lo que comentaron, y bueno, afortunadamente sin mayores situaciones que lamentar. Bien, eso es lo que vamos a contar, todo lo que estamos comentando. Las noticias que no salieron el lunes. Contamos nosotros. Anteriormente salió el lunes, pero hoy no salen. Qué lástima. En este 5 de mayo del 2024, junto a usted con más noticias que saldrán el lunes o no saldrán el lunes mañana. Mañana en este mismo horario para amenizar ya esta nueva semana que estamos viviendo, la primera de mayo. Bueno, a poco del 21 de mayo. Junto a ustedes, igual vamos a estar laburando para ustedes esos días. Y bueno, todo para amenizar esta semana del 6 de mayo. Y recuerden seguir la Catam. Bueno, estamos atentos en la radio y televisión este domingo 17 a 20 horas con todo lo que deja la Catam 2024 en su última jornada en la comuna del Monte.